Tras los reclamos hechos por el Frente Gremial, que habla de un 35% de aumento y una suma fija, el gobernador de la provincia fijó posición. Respondió cuando se le consultó si el aumento para los gremios estatales rondaría el 23% alcanzado por los docentes. Hay que hablar con ellos, digamos, y lo que vamos a hacer es que ustedes saben que hay reuniones y hay diferentes metodologías, o sea, la plata de la provincia es una sola, digamos, y vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance y todo lo que sea posible. Lo que sí queremos hacer acá en Tucumán es lo que hacemos todos los años, que es con lo que nos comprometemos cumplir. Por eso están abiertos los números, se están discutiendo, vamos a ver diferentes alternativas, diferentes propuestas, diferentes opciones. Algunos lo plantean de una manera, otros de otra. Bueno, en fin, vamos a ver. ¿Pero más del 23 para...? Yo creo que vamos a seguir conversando, pero el monto en general creo que va a andar en el orden de ese porcentaje, ¿no? Más de eso no nos podemos comprometer, digamos. Este fin de semana murió otro policía gobernador a mano de motochorros. Sí, una situación difícil, crítica, y bueno, ahí vamos a actuar con todas las herramientas que nos dé la ley, ¿no? Yo lo que vengo diciendo y lo repito, la gran mayoría de los casos son esclarecidos, la gran mayoría de los casos la policía los agarra, todos estos que delinquen, que matan, en fin. Ahora, bueno, después nosotros los ponemos a disposición de la justicia, que es la que tiene que actuar, y bueno, y ahí es que nosotros permanentemente estamos insistiendo en darle todas las herramientas a la justicia para que pueda actuar, digamos, la delincuencia, todo lo que son las actividades delictivas están en aumento, digamos, y eso lo vemos, lo que está pasando a nivel país, a nivel global, en fin, y bueno, Tucumán no está exento de esto, por eso nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que los tucumanos estemos más seguros, ¿no?